quieres divorciar. Hubiese pisado una mierda. ¿Señor Fikri? Señora Sheima. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa ahora? Señora Sheima, en esas oficinas suele haber siempre mucha gente, así que he decidido irme un poco temprano. ¿Eso era? Pues espero que le vaya bien. Gracias. ¿Se va a divorciar de verdad? Fikret, Kiraz, el desayuno está listo. Niños, vamos, el desayuno está preparado. Buenos días. Buenos días. Rahmet, sirve el té, por favor. ¿Y la leche de los niños? Estaba en el frigorífico. Se me ha olvidado. No tienes ni idea de nada. Vamos, niños, a comer. Aquí está la leche. Huele a quemado. Hay algo. Se me ha olvidado el pan. Raspad un poquito lo quemado. No pasa nada. Sukran. ¿Qué haces aquí, Fikri? ¿Qué pregunta es esa? Esta es mi casa y puedo venir cuando quiera. Anda que... Ahora yo también vivo aquí. Y nos estamos divorciando. Respeta mi privacidad. No puedes entrar y salir cuando te dé la gana. Que le den a tu privacidad. Sigo siendo tu marido oficialmente. Y esta es mi casa, así que cállate. Nos vamos a divorciar, Fikri. ¿Qué parte de eso no has entendido? De eso nada. No me pienso divorciar. Yo ya he tomado una decisión. Me voy a divorciar de ti, me voy a casar con Muharrem y me voy a llevar a Ismet conmigo. Ni lo sueñes. No te voy a dar a mi hijo. ¿Qué quieres decir? También es hijo mío. Claro, y lo tuviste tú sola. ¿Te lo trajo la cigüeña o qué? Fikri, deja de tocarme las narices. Me estás poniendo de mal humor. Pero si la que no deja de decir tonterías eres tú, no pienso permitir que mi hijo crezca con un padrastro. ¿Te enteras? Se acabó el desayuno. Todos a prepararse. Andando. Vamos. ¡Cuánta tontería! Me dice que quiere divorciarse de mí para casarse con otro. ¿Y qué vas a alegar en el juicio? Su padre está vivito y coleando. Señoría, he decidido llevármelo para que Muharrem y yo lo criemos como nos dé la gana. ¡Pues no! ¡Ni lo sueñes! No pienso permitir que mi hijo crezca con un padrastro. Chicos, daos prisa, nos tenemos que ir. Ismet no es hijo tuyo, Fikri. ¿Qué? Que no eres su padre. ¿En serio? ¿Y quién es su padre, entonces? Ven conmigo. Ismo, vamos, ven. No os dejéis nada. ¡Chico! ¡Vamos! ¿En serio? Sukran. ¿Me engañaste con otro hombre? ¡Fikó, date prisa! ¿Con quién fue? Sukran, dime con quién. Dime quién es. Eso da igual.
No importa ya. No me voy a poner a remover el pasado. Maldita seas, mujer. Maldito sea el día que nos conocimos y todo el tiempo que malgasté contigo. Eres lo peor de lo peor. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo pudiste hacerme algo así? No lo habría hecho si hubiera sido un hombre como es debido. Si hubieras trabajado. Si hubieras sido un buen padre y un buen marido para mí. ¡Un hombre de verdad! ¿Acaso tú fuiste una buena mujer para mí? Todo esto es culpa tuya también. ¿Qué dices? ¿Quién es el padre del niño? ¿Quién es? Eso da igual, no necesitas saber más detalles. ¿Cómo has podido hacerme una cosa así? Dime quién es, ¿quién es? ¿Quién? Sí, cállate ya, no me tires de la ¿cómo lengua? ¿Cómo que no te tire de la lengua? Desgraciado. No, la desgraciada. ¡No puedo saber qué es esto! ¡Callaos! ¡Se os oye gritar desde la calle! Dice mamá que Ismet no es hijo de papá. ¿Qué? Es lo que acaba de decir. ¿Cómo se os ocurre decir esas tonterías delante de los niños? Vamos, niños, al colegio. Ven. Sí, vámonos ya. Muy mal hecho, Rachmet. ¿Qué hacéis aquí todavía? No hemos podido irnos antes. ¡Fuera! Vamos, pequeñajo. Luego me explicaréis esto. Feliz. Dime, cielo. ¿Lo que ha dicho mamá es verdad? Entonces, ¿Ismet no es nuestro hermano? Pues claro que es nuestro hermano. Pero, ¿de verdad os creéis lo que ha dicho? Son cosas que ella dice para volver loco a papá. ¿Verdad, Rachmet? Díselo tú. Claro. Han sido así toda la vida. Les encanta hacerse daño el uno al otro. Eso. No os preocupéis por nada, ¿de acuerdo? Vale, preocupaos solo de estudiar. Vamos. Feliz. ¿Ya te vas a quedar a vivir para siempre con Barish? No, cariño, es algo temporal. Entonces, vuelve ya a casa. Por favor, vuelve, no podemos vivir sin ti. Vale, mi niña. Esta noche dormiremos todos juntos, ¿de acuerdo? ¿Lo dices en serio? Sí. Por fin. Esta casa no es lo mismo si tú no estás. ¿Ah, sí? ¿Lo dices en serio? ¿Y por qué no has venido a verme? No sé. Claro. Hermana, tú eres el pilar de nuestro hogar. Muy bien. Pues como pilar que soy, os digo, venga al colegio. Menos mal que no iba a ordenar nada más. Vamos. Quiero que sepáis una cosa. Somos una familia. ¿De acuerdo? Nuestros padres no toman decisiones en nuestra familia. Somos hermanos. ¿Entendido? Sí. Pues ahora todo el mundo a clase. Vamos, vamos. Largaos. Ismet, ¿quieres que vayamos a casa de Tulay? ¿Eh? ¿Estará en casa? ¿Vamos a hacerle una visita? Sí, vamos. Vamos. ¿Quién es? Dímelo. Dime quién narices es el padre del niño. ¡Dímelo de una Fikri, vez! No hagas que me enfade. Te lo digo muy en serio, Fikri. Me están dando ganas de matarte. No te me acerques. Vaya. Qué valiente eres, Sukran. Mira que hemos discutido veces. Y que hemos pasado por cosas juntos. Pero no pensaba que algún día te fuese a ver amenazándome con un cuchillo. Mira que das pena. Que le haga una prueba de paternidad al niño. Soy el padre del Rubito. Que haga todas las pruebas que le dé la gana. La casa será muy triste si Ismet se marcha, ¿verdad? Sí. Yo me aburriría mucho. Cuando la ropa me quede pequeña, ¿quién se la queda? Fico, Kiraz, parad ya. ¿Se puede saber qué decís? Ismet no se va a ir. Eso no va a pasar.
Os lo aseguro. Daos prisa, que llegáis tarde a clase. Corred, vamos. Rahmet, ¿qué está pasando? De pequeños lo pasábamos bastante mal, pero lo de Ismet es nuevo. ¿De qué va esto? A mamá se le va la pinza. ¿Cómo que Ismet no es hijo de papá? ¿Tú lo crees de verdad? ¿Y tú? Yo no tengo ni idea. Ellos tenían que haber hecho todo, pero no han hecho nada. Oye, ¿y si nosotros tampoco? ¿Qué? No digas tonterías. ¿Has visto? Tengo el pelo exactamente igual que Fikri. Pues yo tengo el pelo liso. A ver cómo explicas eso. Oh, ni idea. ¿Ves? Hay que averiguarlo. ¿Qué dices? ¿Cómo hacemos eso? Escucha, creo que tampoco somos hijos de Fikri. Tendríamos que hacernos una prueba. Déjate de pruebas y de tonterías. No sabes cuánto cuestan, ni cómo se hacen, ni si nos lo podemos permitir. ¿Y qué si no sabemos cómo se hacen? Son pruebas de paternidad, como en las películas. Un poco de saliva o un pelo. Con eso se hacen. No será tan caro. Seguro que Musde me puede ayudar a averiguarlo. ¿Eh? Buah, nos vas a meter en un buen lío. ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi idea? ¿Feliz? Hola, Jake. Hola. ¿Podemos hablar un segundo? Por supuesto, adelante. No, fuera mejor. Claro, claro, mejor fuera. Musde, cariño, date prisa, vas a llegar tarde. No pienso ir al colegio. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Es que todavía no te has arreglado? Ya te he dicho que no voy a ir, mamá. He quedado en ridículo delante de todos. ¿Qué ha pasado? Nada. No preguntes. Estoy muy disgustada. No pienso ir a clase. Cariño, ayer eché a tu padre de esta casa. ¿Por qué ese disgusto? Vamos, cariño, levántate. Mamá, ya te he dicho que no me voy a levantar. Déjame en paz. Tienes razón. Por lo de ayer entiendo tu enfado. Pero fue ayer. Hoy deberías ir al colegio. Musde. ¡Que no voy a ir! Pues nada. Ya lo tengo. Debería ir a la panadería a comprar pan recién hecho. Para mi hija. Le voy a dar una sorpresa enorme. La panadería está ahí al lado. Muy bien. Llevo la cartera. Las llaves. Perfecto. Ayer pude, también puedo hoy. Un pasito. Y otro más. Tranquila. Ve a por el pan. ¡Simit! ¡Simit! ¡No! Tranquila. Ya. ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo!
Tranquila. Tranquila. No, no, no pasa nada. Oh, tranquila. Ya está. Gracias. ¿A qué se debe esta visita? ¿No sueles venir? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Phyllis? Necesito preguntarte una cosa. Claro, tú dirás. Es sobre París. ¿Sobre París? ¿Le pasa algo? Deberías cogerlo. No. Luego lo cojo. ¿Me puedes decir todo lo que sabes sobre París? ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde trabajasteis juntos? Necesito que me digas si ha hecho algo ilegal. No se lo voy a contar a Yamil. Quiero saberlo por mí. Es por mí. Necesito saberlo yo. ¿Baris es un ladrón de coches? ¿Qué pasa, Fikri? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Va todo bien? ¿Ya has vuelto a meterte en algún lío? Cosas que pasan, Tufan. La vida es así. Nunca pensé que vería algo como esto. Madre mía, ¿qué es lo que has visto ahora? Ya, da igual, Tufan. Anda, mejor ponme una cerveza. Vale. ¿Quién habrá sido? ¿Con quién me engañaría Sukran? Podría haber sido cualquiera de estos. Ah, esos de ahí ni siquiera habían nacido en aquella época. Y esos otros ya eran abuelos cuando yo era joven. ¿Con quién entonces? Esta vez, Fikri y Elibol me han engañado, pero bien. Aquí tienes, Fikri. ¿Y esto? Es un té. Te dije que no te daría más cerveza. Tufan, no me obligues a echarte este té por encima de la cabeza. Ve a traerme una cerveza. El té es bueno. ¡Fuera de aquí! Vale, menudo zumos. ¿Qué pasa ahora? Phyllis ha estado aquí hace nada. ¿Cómo que ha estado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Le has contado algo? Me ha preguntado si eres ladrón. ¿Y qué le has dicho? Que no. He descubierto quién me delató. Fue Mahmoud. No fuiste tú. Me equivoqué. Te llamo para preguntarte si lo olvidamos todo y empezamos de cero. Vale, muy bien. Tengo un trabajo importante. Estaré fuera un tiempo. Cuando vuelva, me dices si has cambiado de opinión. ¿Vale? Escucha, dudo bastante que cambie de opinión. Y deberías hacer lo mismo. Deja ese mundo. Como quieras. Buena suerte. Lo mismo digo, buena suerte. Que sea para bien. Permiso, señor. ¿Me ha llamado?
¿Qué está pasando aquí, Jemil? ¿Se han perdido las pruebas? Por desgracia, sí, señor. ¿Cómo que por desgracia? Han robado pruebas directamente en la comisaría. ¿Insinúas que son cosas que pasan? No, señor, pero en breve sabremos quién está detrás de todo esto, se lo aseguro. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Aprende primero a salvaguardar las pruebas que encuentras. He abierto una investigación. Agradece que te mande unos días a descansar. Si no, ya sabes lo que supone una investigación así. Estaba a punto de atrapar a los miembros de esa banda, se lo juro. Quedas apartado. Por favor, señor. Apartado del caso. Jemil, ¿qué es lo que ha pasado? No te preocupes. No pasa nada. Hassan, tengo que pedirte un favor. Necesito que me ayudes. Claro, lo que necesites. Necesito que busques la dirección de alguien. Es muy importante. ¿De quién? De un hombre llamado Sabas Aktan. Recuerda, Sabas Aktan. Quiero saber quién es, dónde vive, quiénes son sus padres, cuál es su dirección y los teléfonos de todos ellos. ¿Entendido? Ok, no te preocupes. Tienes muy mala cara. Sal a que te dé el aire. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué haces aquí fuera? ¿Por qué no has entrado en casa? Ah. No quería entrar si no estabas. Y te he esperado aquí. Ya te lo he dicho por teléfono. Kiraz quiere que vuelva con ellos a mi casa. Vale, no tienes que explicarme nada. He venido para hablar contigo. ¿Y el trabajo? Por eso es por lo que estoy aquí. Estoy sin trabajo. Oh, ¿qué? No nos hemos entendido. Resumo, me he quedado sin trabajo. Así que tengo que buscar otro. Pero te quiero cerca. Eso es lo más importante. Vale. Pero antes dime algo. Por supuesto, lo que quieras. ¿Me has ocultado alguna otra cosa? Además de tu nombre. No. No. Vale. Vale. ¿Paseamos? Ismet está en casa de Tulay. Tengo que ir a recogerle. Genial. He echado mucho de menos a Ismet. Quiero verle. Vamos. No contesta. ¿A quién llamas? A Musde. Está enfadado. Un malentendido. Al menos tú puedes llamar a la tuya. ¿Eh? Nah, da igual. Pues nada, ven conmigo al ciber a averiguar. ¿Lo estás diciendo en serio? Claro que sí. ¿Tienes idea de lo importante que es todo esto? Si resulta que Fikri no es nuestro padre, nuestras vidas cambiarían. Rahmet, estoy ocupado y no puedo pensar en esas chorradas. Tengo que irme a la tienda a trabajar, no tengo otro remedio. Solo llegarás 5 minutos tarde. Lo tuyo es grave, ¿eh? El ciber está al lado de la tienda. Llegarás enseguida. Niños... Id directos a casa, ¿vale? No os entretengáis, vale. Tened cuidado. Andando. ¡Está volando! Otra vez. ¡Vamos! ¡Otra vez! Otra vez no, estamos muy cansados. Estamos muy cansados, Ismet. ¿Y aparcacoches? ¿Qué? Has dicho que vas a buscar trabajo. ¿Será de aparcacoches? Todavía no lo sé. Quiero que mi casa y mi trabajo estén muy cerca de ti. ¿Qué pasa ahí? ¡Te van a sacar! Lleva dentro un buen rato.
Sí, ya estoy. No llamando. Me lo puedo ¿Ole? Creer. Han dejado a un niño dentro de ese coche. No me lo explico. Ismet, corre. ¿Cómo fue, no me padre? Lo puedo creer. Madre mía. ¿A quién se le ocurre? ¿De verdad han dejado a un niño encerrado en el coche? Sí, lleva un buen no rato. Me lo puedo creer. ¿Quién hacía algo así? Madre mía. Han dejado al niño ahí dentro asfixiándose. ¿Han llamado a la policía? Aquí no llegan los bomberos ni la policía. Pobrecito mío. A ver si él lo saca. Al niño ahí solo. Tiene que estar. Es que... Puede que su madre esté cerca de aquí. Ya es demasiado tiempo. Menudos padres. No me lo creo. Esto lo cuentas si nadie se lo cree. Para ser padre hay que ser responsable. No saber a dónde habrá ido. Lo ha dejado ahí dentro y se ha marchado. Está solo, sí. Y se está poniendo estos nervioso. Los padres de hoy en día son unos auténticos irresponsables. Hay que abrirlo. ¿Cómo? Hay que abrir ese coche. Parece que lleva casi una hora. Según las personas que están aquí, he llamado a los bomberos. Mira, pero también tienen que venir ustedes. Es muy urgente, por favor. Abrir el coche. Tú tranquilo. Por favor, que alguien... No me lo puedo creer. Menos mal, joven. Qué bien que hayas podido abrir. ¿Quién es? Ven aquí. Feliz, creo que no entiendes la gravedad del asunto. Hay una banda de ladrones de coches y tú ni siquiera sabes que ese tipo no se llama Baris. No lo conoces absolutamente de nada. ¡Qué alegría! Sabás Aktan. Ahí está todo sobre él. ¿Quién es? Parece un niñato rico. Padre empresario de éxito, madre de la alta sociedad. Estudió en centros privados. No me digas. ¿Quién es este tipo? Oye, en la comisaría dicen que te han suspendido. ¿Ha sido por su culpa? No te preocupes por eso ahora. Oye, Baris, ¿te puedo preguntar cómo has abierto el coche tan rápido? ¿Lo he abierto rápido? Acababan de llamar a la policía y de pronto estaba abierta. Supongo que será la pericia, como aparcacoches. En ese trabajo nos pasan a diario muchas cosas locas. La gente olvida la llave dentro. Cualquier aparcacoches lo habría hecho. ¿Todos los aparcacoches saben abrir coches? Todos los que trabajan en sitios importantes, con clientes importantes, sí. Puntúa saber hacerlo. Supongo que sí. En cada trabajo piden una cosa. Exacto. Bueno, vámonos a casa. Seguro que los niños ya han vuelto del colegio. Están un poco tristes y no quiero que estén solos. Vale, vámonos. Ven aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volar, eh? Jen, soy yo, abre. Tengo nueva información sobre Baris. Necesito hablar contigo. Abre la puerta. Venden kits para hacer pruebas, pero seguro que son muy caros. Es un palito con un algodón. No es para tanto. Será barato. ¿Recoger células de la boca? ¿Tú atiendes en clase? Me gustaría saberlo. Claro. Entonces, ¿dónde están las células? Ni idea. ¿En la saliva? Ah. ¿En qué estás pensando? En Ezra. Y encima responde. ¿Qué?
¿Has visto lo que vale? No podemos pagar eso. No tenemos ese dinero. Pero un médico sí. ¿Quién sabe de medicina? Tulay, ¿no? Seguro que puede ayudarnos. Vamos, enamoradillo. Corre. Madre Berihan, he venido para pedirte algo. Concédeme el tener un hijo con Tufan. Cabello oscuro y ojos marrones como él. Pero prefiero la boca y la nariz como yo. ¿Eh? ¿Tulay? Dime, Rahmet. ¿Por qué susurras? ¿Mausoleo? ¿Qué dices? Ay, en el de la madre Berihan, aquí vienen quienes no pueden tener hijos, ¿lo has entendido ya? Pero tu matrimonio no es falso. ¿Qué haces pidiendo hijos? Tengo que darte ninguna explicación, Rahmet. Además, me están mirando. ¿Ahora por qué me llamas? ¿Ha pasado algo malo? No, ¿qué va? Necesitamos que nos hagan una prueba de paternidad, pero gratis. ¿Conoces a alguien? ¿Una prueba de paternidad? ¿Pero qué estás diciendo? Tulay, ¿conoces a alguien o no? Luego te lo cuento. A ver, deja que piense. Sí, conozco un sitio. Eres la reina de la sanidad, en serio. Pero tiene que ser lo más rápido posible, es urgente. Vale, pues ahora les llamo. Luego te cuento lo que me hayan dicho, ¿vale? Genial. Luego hablamos, gracias. De nada, guapo. Adiós. Madre Berihan, la madre del chico que me acaba de llamar tuvo 6 hijos y no ha hecho de madre con ninguno. Solamente quiero uno. Te prometo que seré la mejor madre del mundo, lo juro. Te lo ruego, gracias. Ven, cariño. Oh. ¿Kiraz? ¿Por qué no te has cambiado de ropa, mi niña? Porfa, ahora estoy jugando con mis amigas. Déjame que me cambie más tarde. Pero es que solo tienes este uniforme y no quiero que se te manche. Por favor, no me voy a manchar. Solo 5 minutos más. Vale, ve a jugar. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, corre a casa. Corre, corre. Adiós, Kiraz. Barish, espera. ¿Podemos hablar? ¿Qué pasa? ¿Ya le has dicho a Phyllis que le has mentido y que eres rico? Pues no, pero se lo diré lo antes posible, créeme. Ah, genial, no se lo has contado. Pues no. Oh, menudo alivio. ¿Cómo? Está muy enfadada estos días y si se lo cuentas ahora se enfadará todavía más. Así que yo te aviso cuando sea el momento apropiado para que se lo cuentes, ¿de acuerdo? Vale. Me parece genial. Me voy. Claro, adiós. Espera. ¿Qué le has ofrecido a Jen para que se marche? ¿Eh? ¿Cuánto le has pagado? Ha vaciado la casa, no ha dejado nada. Se te va a la cabeza, debería verte un médico. ¿Cómo te llevaste las pruebas? ¿Cuántos trabajan para ti? No me mires con esa cara, respóndeme. Jamil, déjame en paz. Me estoy cabreando. Por favor, vete de mi casa. Te crees muy listo, ¿verdad? Niño de colegio privado, niñato que lo tiene todo. ¿Qué dirá Phyllis cuando se entere? Ve a contárselo a ver si te cree. Corre. ¿Qué estás haciendo en nuestro barrio? ¿Te dedicas a buscar víctimas por aquí? ¿Cómo puedes hacerle esto a Phyllis? Cuidado con lo que dices. No me obligues a pegarte una paliza. Cállate de una vez. Toda tu vida es una mentira. No dejas de engañarla. No has dicho ni una sola verdad, ¿pero de qué vas? Jamil, escucha. Yo quiero mucho a Phyllis. ¿Que la quieres? ¿De qué manera? Y no te va a hacer gracia, pero ella a mí también. ¡Te voy! Claro, pégame. Pégame fuerte y así ya haces el ridículo del todo. Vamos. Esto no se ha terminado. Te voy a hundir. Te lo aseguro.
¿Qué pasa, Fikri? ¿No te metes conmigo? Iba a preguntarte si te ha comido la lengua el gato, pero veo que se me han adelantado. ¿Se te ha olvidado hablar, Fikri? Pues sí, hombre, se me ha olvidado. ¿Necesitas que te ayude? No, porque la que acaba de volver ya te echa una mano. Hola, queridos hijos míos. ¿Hijos tuyos? Claro, sois hijos míos. ¿Es que tampoco lo sois? Eso es lo que intentamos averiguar. ¡Seréis desgraciados! Desgraciados si seguimos siendo tus hijos. Vale, vamos. ¿Llevas la tarjeta del autobús? Siempre la llevo. Oye, ¿qué podrá pasar con nosotros a partir de ahora? Todo cambiará. Esto nos cambiará la vida. ¿Qué le dice una cabra a un unicornio? ¿Os lo sabéis? Yo sí, le dice... A mí me sobran cuernos y a ti te faltan. ¿Quieres unos pocos? ¿Qué os pasa? ¿Estáis hablando con nosotros? Te estamos hablando a ti, número 5. No, espera, eres el 9. ¿Qué dices del 9, chaval? ¿Está mintiendo? ¿Es que no eres uno más en la lista de Musde? ¿A ti qué te importa mi relación con Musde? Tranquilo. No estamos diciendo ninguna mentira. Solamente decimos lo que vemos. ¿Y qué narices habéis visto? Enséñaselo, tío. Si lo decimos es por algo. Mira esas fotos. ¿El mundo de Musde? ¡Alucino! ¡Rajmet, el laboratorio! ¡Culetino, el laboratorio! ¡Lleva lo mío también! La semana tiene... 7 días. ¿Multiplico por 7? Eso es. Multiplícalo. Vale. Voy a multiplicarlo. Voy a ir haciendo la pasta. Termínalo y te lo corrijo. Fico... Ve a abrir, por favor. Ya estoy aquí. Ay, qué responsables mis niños, haciendo los deberes. Eso está muy bien. Cielo, has vuelto. He vuelto. Después de lo que has hecho esta mañana. Feliz, me gustaría disculparme por todo lo que ha pasado. Todo es culpa de tu padre. ¿Qué puedo hacer yo? Los dos sois iguales. Tal para cual. La pareja ideal. Mirad lo que os he comprado. Para ti. Y esto para ti. Y esto para ti. ¿Y todo esto? Son juguetes, ¿no lo ves? Mira, Phyllis, es un juego de cocina. Y tiene hasta tetera. Podrás hacer una fiesta del té e invitar a mamá, Kiras. Tengo una espada láser. No le des tan fuerte. Mamá, muchísimas gracias. ¿Te gusta tu juguete, Ismet? Me gusta. Mamá, Ismet no sabe usar esos coches. ¿Le guardo el mando para cuando sea mayor? Muy bien. ¿Pero es que nadie me va a dar un beso o qué? Mamá, ¿puedes venir? Un coche. Sí, Ismet, un coche. Ahora resulta que les compras unos juguetes que son carísimos. Y mientras tanto la nevera está vacía. Yo ya no sé qué hacer para que estés contenta, hija. Les he comprado unos juguetes a mis hijos. ¿Se puede saber qué he hecho ahora de malo? Pues que tienen otras muchas necesidades. ¿Por qué les has traído juguetes? Exageras, Phyllis. Les gustan los juguetes.
y yo les he comprado juguetes, ¿vale? ¿Es que no merecen tener cosas que les gustan? Sí, se merecen muchas cosas. Una casa mejor, una madre mejor, un padre mejor. Una comida mejor. Y de eso nada. Su madre los abandonó y no volvió. Ahora viene diciendo que se va a casar con otra persona. También ha dicho que Ismet es hijo de otro hombre. Y les compra juguetes. ¿Qué tipo de madre eres? Diga, soy yo. ¿En serio? ¿Lo vas a mandar por correo? Muy bien, te doy la dirección. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Rahmet. ¿Rahmet? Pasa. Adelante, adelante. Pasa, pasa, pasa. Oh, me alegro de que estés aquí. Ay, ¿puedes hablar con Mustin? No ha ido a clase. No he conseguido convencerla para que fuese. Y mira que lo he intentado, por favor. Habla con ella, Titi hará caso. Claro que me va a oír. A mí solo me dice que la deje en paz. No sale de su dormitorio y no ha comido nada. Ya no sé qué hacer. Voy a hablar con ella, tranquila. Va. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Eh? ¿A qué viene esa página? ¿Cómo has podido hacer eso? No es asunto tuyo. ¿Cómo que no? Todo el colegio habla de los chicos con los que has estado. ¿Sabes cómo te llaman todos? ¿Cómo me llaman? Me llaman zorra, ¿verdad? ¿A ti qué más te da? Ve a meterte en tus asuntos y déjame en paz. ¿Por qué te has hecho eso? ¿Eh? Ha sido por la tontería que le dije al profesor, ¿verdad? ¿Estás intentando vengarte de mí? Muy bien, Muste. ¡Lo has hecho de maravilla! ¡Te ha salido como tú querías! Pero que sepas que nos has dejado en ridículo a ti y a mí. A ti solamente te preocupa lo que los demás digan de ti. ¡Déjame en paz! Hice lo que hice solo para protegerme a mí y a mí. ¿Quién narices te has creído que eres para venir ahora a pedirme explicaciones? ¿Que quién soy? ¿Que quién soy yo? Claro, Rahmet solo es uno más en la lista de la señorita Muste, ¿no? Haz lo que quieras con quien quieras, Muste. Hemos terminado. Muste, ¿puedo pasar, cariño, eh? Muste. Cielo. ¿Estás llorando? Mi niña, por favor. Cariño. Ven, no llores. Buenos días. Acaban de sacarme sangre y quería saber cuándo estarán los resultados. ¿Nombre? Rahmet Hikmet Elibol. A ver, no, Rahmet Elibol es mi hermano y Hikmet Elibol soy yo, por separado. Vuestros resultados no están listos todavía. Además, el doctor tendrá que firmar el certificado. Todo el proceso suele tardar un poco. Os llamaremos cuando todo esté listo, no os preocupéis. Ya, pero no necesitamos ningún documento oficial, no necesitamos la firma. Creo que la señora Tulay les ha llamado y les habrá dicho que es urgente. Sí, nos ha hablado de vuestro caso y el señor Atesh está al tanto. Dijo que la doctora le había pedido este favor. No te preocupes, hablaré con la gente del laboratorio para que lo tengan hoy mismo. Disculpe. ¿Ha dicho doctora? Eso he dicho. La señora Tulay, doctora fisioterapeuta. Ah, claro, claro. Y es una doctora en fisioterapia magnífica. Es nuestra doctora. Siempre nos cuida. Muy bien, voy a informar. Puedes esperar aquí. Te aviso en cuanto esté todo listo. De acuerdo, gracias. Madre mía, vaya con Tulay. Menuda doctora.
¿Te pasa algo, hijo? Nada, mamá. Sé que a ti te pasa algo. Dime. De verdad que estoy bien. Puede que tenga cara de cansado, pero porque no paro. No, no, a ti te pasa algo. Te conozco, soy tu madre. Noto esas cosas. Mamá, te he dicho que estoy bien, deja de preguntarme. No insistas. Y encima eres tú la que se enfada. Venga, está bien. Mamá, de verdad que estoy bien. Estoy perfectamente. Si tengo algún problema en algún momento, te lo contaré, ¿vale? Vale, termina de cenar. Vale. Para, cariño. Chico, te he dicho que pares. Mira que te lo quito, ¿eh? Comprarle una espadita, haberle comprado un rifle. Es un niño. No querrás que juegue con muñecas, ¿no? No entiendo por qué le obligas a parar. Fico. ¿Ah? Vaya, es Fikri. ¿Y ahora qué te pasa? Si has venido a por los resultados, no los tengo. Pensaba que habías dicho que Muharrem iría a por ellos. Los mandarán por correo. ¿Qué hay para cenar? Me muero de hambre. Tu comida favorita. Ensalada y pasta. Ensalada y pasta. Papá, mira, mamá nos ha comprado juguetes nuevos. ¿Os habéis cambiado de bando por un par de juguetes? ¡Qué vergüenza! Con todo lo que yo he hecho por vosotros y sin haberos pedido nada. Me he quitado de comer y de beber. De beber no. Bienvenido, hijo. Eres tú. ¿Pasa algo? ¿Qué va a pasar? Lo mismo de siempre. Pasa. Trae unos platos, por favor. Ajá. ¿Sukran Elibol? Soy yo. ¿Dónde tengo que firmar? Gracias. Hasta luego. Dame eso. Ahora lo verás. Lo abro yo. Ni te me acerques. ¿Qué pone? Dame eso. ¿Qué haces, Fikri? Para, quieta, quieta. ¿Nos dices ya lo que pone? Fikri, que lo digas ya. Madre mía. Es mi hijo el 99,99%. ¿Cómo no? Este niño tan guapo no podía ser hijo de otra. Mi rubito bonito, ven aquí. Ven. Mira qué pelo tienes, es idéntico a mí, dos gotas de agua. Choca. Sí, señor. ¿A dónde vais? Ahora volvemos. Vale, pero que no se enfríe la cena. ¿Qué pasa? Rahmet, tú sí eres hijo de Fikri Elibol. Pero yo no. ¿Qué dices? Que él no es mi padre. Mira. Seguro que se han equivocado. Yo tampoco debería ser hijo suyo. No he heredado su inteligencia. No es el padre biológico.
¡Qué suerte tienes, chaval! Que al menos no eres hijo de Fikri y Elibol. ¿No te alegras? ¿Eh? ¿A qué viene esa cara? Dame mi análisis, anda, que se habrán equivocado. Dudo mucho que yo sea hijo de Fikri y Elibol. ¿Por qué yo nunca tengo suerte? ¿Por qué tengo que ser hijo suyo? Qué guapo es mi hijo. Precioso. Era broma, ¿a que sí? Nunca me engañaste, ¿verdad? No te vengas ahora arriba, Fikri. Aunque Smith sea hijo tuyo, pienso divorciarme de ti igualmente. Y el juez me dará la custodia a mí porque es pequeño. En cuanto nos divorciemos, me casaré con Muharrem. Muharrem se puede ir a la mierda. Me da igual ese tío. Si te divorcias de mí, yo me casaré con otra. ¿Y a mí qué me importa? ¡Cásate! No sé por qué te he esperado tanto. Nuestros hijos han tenido que crecer sin una madrastra. Y ahora tú vienes diciendo que te vas a casar con otro. Pues yo voy a hacer lo mismo, pero el pequeñajo se queda conmigo. Ya basta. Basta. Dejad que los niños cenen en paz. Os pasáis la vida igual. Yo no he dicho nada. Es todo culpa de tu madre, como siempre. Nada, me da igual. Quedaos con vuestra querida madre. Me marcho. Papá, ¿a dónde vas? Voy a ver a la señora Sheima, cielo. Iré a su casa a comer los deliciosos postres que prepara. Borex, baklava y otros muchos platos maravillosos. Hasta me tiene siempre preparada una cervecita bien fresquita. ¡Qué mujer! Una mujer de verdad. No como otras. ¿Qué os pasa? Vamos a que nos dé el aire. ¿Qué dices ahora? ¿Sentaos a cenar? Será un minuto. Adelante, niño, salid. Y os dé el aire. Todavía sois jóvenes de sangre caliente. Terminaos la cena. Y después los deberes. ¿Se marcha, señor Sabás? Sí, dile a mi madre que me marché por la mañana temprano. ¿Y si se despierta y ve que se ha ido? ¿Se asusta mucho cuando usted no está? Si eso ocurre, llámame, ¿vale? Claro, señor Sabás. Llevaba un buen rato esperándole. Gracias, no quería preocuparla. He venido en cuanto he podido. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, todo está bien. Iba a preguntarle lo mismo. ¿Cómo se encuentra? ¿Ha encontrado el momento para hablar con la señora Sukran? Sí. ¡Mose! ¡Mose! Y en todas partes hay problemas. ¡Oh, eres idiota! ¡Oh, ¡Mose, eres esto! ¡No es por tu culpa! ¡Oh, hija, para allá, por favor! ¡Para! ¿Por qué voy a parar, mamá? ¿Por qué? ¡Ese tío hizo que enfermaras! ¡Me ha ridiculizado delante de todos y hasta me ha traído un pretendiente! ¡Un pretendiente! ¡Y ahora he discutido con Rahmet por su culpa! ¡Es alucinante! Vale, cariño, tienes razón. Por supuesto que sí. Tranquilízate, ya está, ¿vale? ¿Qué hago yo cuando no me encuentro bien? Respiro. Profundamente. Así que respira tú también. Vamos. Pero qué bonita es esta camisa. Y la has estropeado. Me la habría puesto yo. Podrías habérmela dado a mí. ¿Por qué os preocupáis tanto por él? Ni que fuera tan buen padre como yo. Olvidaos de él. Vale. Vale, mamá. Me tranquilizo, pero déjame antes de que vuelva a estallar. Vale, vale. Vale, cariño, deja que coja esto. No, mamá, deja todo eso ahí. No quiero que haya nada de ese hombre en esta casa. Yo me ocupo de todo esto. Vale, hija, no te enfades. Tranquila, no te pongas nerviosa. Vamos, señor Fikri, vamos. Ay.
Estoy en la puerta, ¿sales? Fikri ha accedido a que nos divorciemos. Muy bien. Pues espero que no nos dé problemas en el juzgado. No ha tenido el valor de negarse. Esa es mi chica. No puedo estar en casa sin ti. Te estaba esperando. ¿Vamos? Claro. ¿Nos sentamos ahí? Antes de conocerte, yo no creía demasiado en el amor. Puede que fuera porque nunca lo había sentido. Solo pienso en ti. Hasta cuando estás conmigo. Tu sonrisa ilumina mi vida y el mundo entero. No sé, será exagerado. Pero nunca me había pasado nada así. Feliz, yo... Feliz, te quiero muchísimo. Más de lo que crees. No necesito que tú digas nada. Solo que sepas lo mucho que te quiero. Solo eso. ¿Vale? ¿Ya no te importa que nos vean los vecinos? Uh-uh. Estupendo. ¿Cómo se le ocurre decirle eso a mi hija en su estado? Ha empeorado las cosas todavía más. Menuda discusión ha tenido con Rahmet. Y no ha ido al colegio. No he sido capaz de proteger a mi hija de su padre. No he sido una buena madre. Le he fallado. Señora Sheima, es usted la mejor madre que yo he conocido nunca. Cocina que es una maravilla. Siempre tiene la casa limpísima. Y es una mujer muy ordenada. Con usted todo da gusto, lo hace todo estupendamente. No sea tan dura consigo misma, mujer. Pero mi hija no está contenta. Bueno, no podemos hacer que nuestros hijos estén siempre contentos. Yo tengo 6 y desde luego lo tengo clarísimo. Podría dejarme la vida intentando que estén contentos, pero es imposible. La kofta estará lista enseguida. Y también voy a hacer unas patatas fritas. Haz también ayran. ¿También quieres un poco de ayran? Ayran. Vas a morir. ¿Cómo ha sabido mamá que nos gusta este tipo de juguetes? Nos ha comprado justo lo que queríamos. Las madres lo saben todo, aunque no estén presentes. Thank you.
poco de kofta? Vale, cielo. Ismet. Cariño, saluda a mamá. Muy bien. Señora Sheima. Venga, no esté triste. Sonría un poco. ¿Ve cómo le queda de maravilla esto de sonreír? Venga aquí, vamos a inmortalizar este momento. Oh, no, 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 no. ¡Qué vergüenza! No me haga esto. Hay que darle aquí, no, por este favor, botón. No a me ver, haga fotos. Sonrisa. Ay, madre mía. Ay, madre. Ay, ya vale. Ya vale. A ver. Oh, qué bonita. ¿Podría traerme cerveza? Claro. Señor Fikri, me hace muchísimo bien estar con usted. Ya me encuentro mucho mejor. Que su gran se preocupe un poquito. Mira cómo domino la espada. Muy bien, hijo. No lo hagas tan cerca, aléjate. Ah. Espera, me ha llegado un mensaje. Hazme una foto haciendo esto. Espera un como segundo, si estuviera hijo. A punto de darte con la espada. Hazme una foto así, mira, así, a punto de darte ¿Y con la... Calla un segundo. ¿Ese es su novio? Pues mira que es fea. Vete a paseo, Fikri. Ay, qué tiempos. Sukran siempre os dejaba conmigo para que os cuidase. Porque, claro, éramos vecinos. Nos dio mucha pena cuando os mudasteis. ¡Qué época! Os vi crecer a los dos. Y os di de comer muchísimas veces. Tomad, comed. Muchas gracias. Gracias, señora Rassi. Señora Rassi, tenemos que hacer un trabajo. Debemos escribir una redacción sobre nuestra infancia. Y no sabemos quién nos podría contar cosas. ¿Se acuerda bien de cuando yo era pequeño y Hikmet aún no había nacido? ¿Quién solía venir a nuestra casa? Me refiero a los amigos de mi madre. ¿Recuerda a alguien? Por supuesto que sí. Cuando tú naciste, la situación no era buena, Rahmet. Vuestros padres se pasaban día sí y día también discutiendo, pero no llegaban a romper. Vosotros no erais nada felices. En vuestra casa nunca había nadie que os atendiese, ni amigos ni familiares que se preocupasen de si teníais hambre o frío en absoluto. Vuestro padre se marchó en aquella época y pasó unos meses sin volver a casa. Fueron momentos muy complicados. Phyllis y tú os visteis en mitad de todo aquello. Había mucha gente mala. Menos mal que el electricista Mujiti ni el otro chico, el de la tienda, se podían ocupar de vosotros. Pues menos mal. Qué amables fueron. ¿Cómo dices? Nada, digo que fueron los dos muy amables. Así es, hijo mío. Señora Rassi, ese tal Mujitin y el aprendiz, ¿siguen viviendo en el barrio? Mujitin abrió su propio negocio al otro lado de la autovía. ¿Cómo se llamaba el aprendiz de la tienda? ¿No lo sabe? No me acuerdo, hijo mío. Pero recuerdo que tenía el pelo rubio y rizado. Era un chico delgado y enclenque. Pues muchas gracias, señora Rassi. Se lo agradecemos mucho. No os vayáis todavía. Dejad que os sirva un té. No, tenemos que irnos a casa. Para terminar la redacción tenemos que entregarla mañana. Como queráis, pero tenéis que venir otro día y traed a Phyllis. Está bien, volveremos, prometido. Rahmet, ¿qué opinas? ¿Qué significa lo que ha dicho? No sé si querrá decir algo o no, pero ahora tenemos dos hilos de los que tirar. ¿Se puede saber qué te pasa? Yo estaría encantado si fuese tú. ¿Por qué? Primero, por no tener los genes de Fikri Elibol.
Y segundo, porque ahora podrías aprender una buena profesión. Este tipo es electricista. Tendrías tu propio negocio. Pero me gusta mi trabajo. Maravilloso. Del aprendiz, no sabemos absolutamente nada. Así que tendremos que localizar al tal Mujitin. Me he centrado tanto en mis cosas que he olvidado las suyas. ¿Qué ha pasado con lo de Sukran? Está arreglado. Me he firmado. Oh. Oh. No esté triste, señor Fikri. Lo ideal sería que ninguna pareja rompiera. Pero ¿qué se le va a hacer? A veces hay discusiones. Otras hay problemas económicos. Puede pasar que una tercera persona se meta. Yo habría preferido que esa persona no se hubiese metido. Esas cosas suelen acabar con cualquier matrimonio. ¿Qué razón tiene, señora Sima? Sí. Usted siempre tiene razón en todo. ¿Le importaría que usara su teléfono un segundo, señora Sima? Claro que no, no tiene que preguntarlo. Oye, Tufan, tienes que echarme una mano. Es urgente. Necesito que me des el teléfono de Nechmie. ¿Cómo que quién es? La mujer de Musa, la que hacía de extra en la tele. Necesito que me des su móvil. ¿Sí? Vale, vale, dime. Sí, lo memorizo. Adelante. Vale. Nechmie, soy Fikri. Fikri Elibol. ¿Todavía te dedicas a hacer cosas de figuración para la tele? Ah, bien, quiero proponerte un trabajito. ¿Qué dinero? Ah, que te pagan. De acuerdo, pero mira que eres agarrada. Vale, te pagaré lo que me pidas. Tienes que hacer este papel. Oye, debo contarle a Phyllis que vuestro padre no es mi padre. ¿Pero cómo le vas a decir eso? Ahora tiene muchas cosas en la cabeza. Ya, ahora tiene mil cosas. Con eso es bastante. No, solo digo que esperemos a que todo se relaje. ¿No te parece? Ah, no olvides algo. Nosotros somos hermanos. Sí. A dormir. Cariño, ayuda a Ismet a tomarse esto. Vale. Feliz. ¿Qué? ¿Me dejas llevarla al colegio? ¿Por qué? ¿Es que vas a la guerra? No puedes, cariño, déjala aquí. Oye, ¿quién va a cuidar de Ismet? ¿Eh? Tulay estaba visitando mausoleos, ¿estará en casa? Ni idea. Estoy aquí, cariño. Pero tú desapareces en un segundo. Buenos días. Una carta para Fikri Elibol. No está, pero puedo recogerla yo. Tiene que firmar él. La dejo en la oficina de correos, que la recoja allí. Muy bien, gracias. Hasta luego. Veo que vais a juicio. Naturalmente. Deja que cuide de Ismet, no seas terca. Pronto estará viviendo conmigo. Feliz. Lo cuidaría, pero tengo un examen oral. ¿Nadie me va a hacer caso?
Yo puedo cuidar de mi hijo. Oye, ¿y si lo cuida la señora Sheima? Buena idea. ¿Es esa la zorra con la que vive vuestro padre? No pienso permitir que le llevéis a mi hijo. ¿Zorra? No puede ser, cariño. Ya nos ayudó para salvar a Ismet y no le hemos devuelto el favor. Sería de muy mala educación hacer algo así. Ya. ¿Os preocupa ser maleducados con esa tiparraca y con vuestra madre qué? No sabemos qué te puede pasar. Igual te surge una cita. Se lo pediré a Tulay. Vale. Feliz. Hola, Yemel. Necesito hablar contigo. ¿Tú dirás? Sé lo que piensas después de todo lo que pasó, pero tienes que escucharme. Te escucho. Varys no es la persona que crees que es. ¿Y qué? Su familia tiene mucho dinero. Estudió en colegios privados, es rico. Yemel, y... yo le creo a él. ¿Qué? Lo que has oído. Yo le creo a él. No entiendo. ¿No he sido lo suficientemente claro? Mira, no tengo ni idea de lo que pretendes ni de lo que ha pasado entre Varys y tú. Pero yo le creo a él. ¿Lo entiendes? Te arrepentirás. Adiós, Yemel. ¿La señora Ayla? La señora Ayla, por favor. ¿Quién pregunta por ella? Me llamo Yemel. Hemos hablado por teléfono. Me espera. Ah, claro. Pase, iré a avisarla de que ha llegado. Siéntese, por favor. Feliz. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien. Iba de camino al trabajo. He dejado a Ismet en casa de Tulay. Ajá. Pero luego he hablado con Aise y me ha dicho que hoy libro. Pues mira qué bien. Así que... mira lo que te he traído. ¿Esto es para mí? Sí. Vaya, nunca me habían regalado algo así. Qué detalle. Pasa. Vamos a buscarle un buen sitio. ¿Aquí estará bien? Le daría bastante el sol. También hay que vigilar la humedad de la tierra. ¿Quieres que me ocupe? Igual se te olvida.
Maris. Dime. Yo también te quiero. Tengo tiempo, podría tomarme un café si me lo preparas. Marchando. Por cierto, una cosa. En esta casa pasa algo extraño. Cuando tú llegas, el aire se vuelve más ligero. Ve a hacer café. Ahora mismo. Vuelvo enseguida. Señor Yemil, bienvenido. Hola, señora Ayla. Siéntese. Sinceramente, estoy bastante sorprendida. Me dijo por teléfono que quería hablar de algo importante y tengo mucha curiosidad. Es muy importante. Tenemos que hablar de algunos asuntos de su hijo Sabás. ¿Sabás, eh? ¿Y por qué tiene que venir la policía a hablarme de mi hijo? Escuche, su hijo... ¿No te parece que ahí estará mejor? Seguro que sí. Toma. Gracias. Podría acostumbrarme a esto. ¿A qué? ¿Al café? No. A ti. A que estés aquí conmigo, tomando algo, riéndonos juntos, lo que fuera. Ya lo sé, pero sabes que no puede ser. Nunca había pensado en esto, pero ahora tengo que empezar a llenar todas estas paredes con fotos tuyas. Siempre he visto hacer eso en las películas y pensaba que estaban todos locos. Pero ahora lo comprendo. Pues te voy a decir algo. Aquí hace falta otra cosa urgentemente. ¿Haces falta tú y aquí estás? No me refiero a eso. ¿Entonces qué? Le faltan cortinas. No sé, y una mesita con sillas, también una mesita de centro. Aunque igual no te lo puedes permitir. Pero es tu casa, deberías ir comprando y poniendo algunas cosas, poco a poco. Puedo ayudarte si quieres en lo que necesites. Feliz. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué vinimos a Estambul desde Adana? Para casarnos. Llevo 2 días buscando casa y estoy agotado. Y tú lo único que haces es estar con tus hijos. Olvídate de ellos y sigamos con nuestra vida. Mujahin, ¿estás loco? Son mis hijos. ¿Cómo quieres que los abandone? Pues la cosa se complicará si tenemos que quedarnos aquí hasta el juicio. Tú no lo entiendes. No puedo desaparecer y abandonarlos otra vez. No quiero que me odien. ¿Pero qué dices? Los niños hace mucho que te odian. ¿Fikri? ¿Qué? ¿Nos has estado espiando? ¿Este idiota es el tal Fikri? Sukran, por favor, dile a este que no me llame idiota. Aquí el único idiota es él. Cuidado con lo que dices. Mujahin, ¿qué? Para. ¿Qué me vas a hacer con Mujahin, esa cara? Por favor. ¿Quién te crees que eres? Soy su futuro marido. ¿En serio? Pues ven aquí a conocer a su actual marido. Mujahin, por favor, vamos. Vamos, ven aquí. No te tengo miedo. Te vas a enterar enseguida de quién soy yo. Mujahin, ¿qué has hecho? Fikri, Fikri. ¿Estás bien, Fikri? Sukran, ¿has visto a ese salvaje? Ha intentado matarme, Sukran. Oh, ¿de verdad te vas a casar con este tío? Eres un asesino. Asesino, asesino. Oh. Este tío es un cretino y un mentiroso. ¿Un mentiroso? ¿Y si le hubiera pasado algo? Ay, Sukran. Deja que te vea. Sukran, creo que tengo un traumatismo aquí entre el pómulo y la mandíbula. ¿Te llevamos al hospital? ¿Estás de broma? No, no hace falta que vayamos al hospital, Sukran. No creo que me quede mucho tiempo. Prefiero ir a ver a nuestros niños para despedirme de ellos. Solo quiero eso, por favor. Eres un desgraciado. Mujahin, para ya, déjalo en paz. Sukran, vamos. Sukran, ¿a dónde vas? Sukran, cállate. Sukran, no puedes dejarme aquí tirado, Sukran. Sukran. Sukran, ¿dónde estás? Sukran, no te veo. Oye, he encontrado a Mujahin.
¿Qué? Lo que oyes. ¿Cómo lo has encontrado? Da igual, lo he encontrado y punto. Vamos a verle. Después vas a la tienda. ¿Qué dices, Rachmet? ¿Quieres que vaya a hacer lo más difícil que haré en la vida y que luego me vaya a trabajar como si nada? No, hombre. Intento decirte que quizá no tengas que volver a trabajar. Nuestra vida podría cambiar, entiéndelo. No sé. Anda, vamos. Vale, pero es que no me quiero entretener mucho. No quiero llegar tarde. Dime una cosa. ¿Qué? Hay algo que me preocupa. ¿Cómo te va con Musde? Vamos a ocuparnos primero de esto y luego de Musde. ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! Rachmet. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es imposible que sea él. Vámonos. Sí, ya lo veo. ¿Pero vamos a hablar con él? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Sí? Ah, estamos buscando a Mujitin. Soy yo. ¿Qué necesitáis? Una bombilla. ¿Tiene bombillas de 100 vatios? Sí. Pues una de esas. Vale. Me parto de la risa. ¿A qué Mujitin has buscado? La culpa es de la señora Rassie. Di que sí. Vámonos. ¡Ay, me muero! Deja ya de fingir, Fikri. ¿Qué? Menos mal que le he parado. Casi te mata en mitad de la calle. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Estás loco? Si me preguntas a mí que qué me pasa, soy yo el que tiene un traumatismo por su culpa. ¿Qué dices? Anda, no exageres. ¿Qué traumatismo? Solo te ha dado un puñetazo. Y sinceramente, creo que te lo merecías. ¿Quieres saber qué es lo que más me ha dolido? No lo sé. ¿El qué? Adivínalo. Mi pobre corazón. Me lo has destrozado. Cuando te he visto hablando con él junto a ese camión, lo normal es llevar a la mujer que amas a tomar un café o a comer algo, pero él a ti te ha hecho quedar junto a su camión como si fueras una cualquiera. ¿Cómo te hace ir a verle al camión y encima ahí al lado del tubo de escape? Madre mía, menudo idiota, ¿en qué piensa? ¿Qué dices ahora? Sí, ¿puedo ayudarte en algo? Supongo que tú eres la buscona, Besukran, ¿verdad? ¡Menuda zorra, ven aquí! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Oh! Te estás comiendo la comida de mis hijos. Ven aquí que me vas a oír por haberme robado a mi marido. ¿Quién eres? ¿De qué marido hablas? ¿Tú qué crees de Mujarren, el camionero? Bueno, yo escúchame. Lo estarás confundiendo con otro. Mi Mujarren no está casado con nadie. Dime que tú no estás liada con Mujarren, Akus. ¿Qué? ¡Eres su amante! ¡Te vas a enterar! ¡Eso no se hace! ¡Eres una desgraciada! Y Mujarren también. ¿Cómo ha podido destrozar una familia por una mujer así? Yo no quería destrozar una familia. No sabía que estuviera casado. ¡Escúchame! Si te vuelvo a ver cerca de mi marido, te arrancaré esta preciosa melena que tienes. ¡Déjame! ¡Vale, ya vale! ¡Déjala en paz! ¡Fuera! Vamos, ¡fuera! ¡Hijo! ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya con Mujarren, eh! ¿Con qué casado? Mira en qué lío te has metido, Sukran. ¿Mamá? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? Entrad en casa. No hace falta que lo sepáis todo. Pasad, pasad. Qué mal rato. No te preocupes, no te preocupes. Déjame. Sukran... No estés triste. Ven, anda. Ven aquí. Me pongo muy triste cuando te veo así de mal. No te pongas así por un desgraciado. Sukran. Ya tienes una familia, mujer. Ya tienes un marido. Y tienes unos hijos. Pero son todos muy infelices. Necesitan el amor de su madre. No.
Bien hecho, Sukran, ya está. Ven. Tienes que pensar en todo lo que tienes, que además son muchísimas cosas. Vamos, Sukran. Cariño, no llores más, por favor. Además, nosotros tenemos 6 niños maravillosos. ¿Por qué vamos a hacer que se queden sin padres casándonos con otras personas? Deberíamos estar juntos para siempre, sabiendo sortear los contratiempos. Sí, los niños se merecen que estemos juntos. No sé yo, Fikri. Lo nuestro no funciona. No nos llevamos bien. No digas eso. No lo digas. Todas las veces que has vuelto a casa hemos retomado nuestra relación, ¿no? Tú eres mi destino, Sukran. Yo creo que no deberíamos formar nuevas familias sino arreglar esta. ¿Y qué pasa con esa Seima? ¿De qué Seima hablas? ¿No te acuerdas de la foto que me mandaste? Idiota. Eso no significa nada. De verdad. Tú eres mi primer amor. Nadie podrá sustituirte. No va a pasar nada porque llegues un par de minutos tarde. Ya llevo 15 minutos de retraso. Vaya, sí que echas de menos a Erra. Por cierto, deberíamos parar un momento en otra tienda. Ya basta, no voy a parar en ningún otro sitio. Oye, Rahmet, ¿por qué intentas hacer todo esto? ¿Qué quieres, que me marche con otra familia después de todo este tiempo? Yo ya tengo padre, ¿sabes? Y se llama Fikri Elibol. Y aunque sea un desastre, es mi padre. Y tú eres mi hermano. Y Filiz, mi hermana. Ismet, Kiraz y Fikret también son mis hermanos, ¿entendido? Somos una familia. Y me gusta cómo somos. Por favor, deja de insistir con esto. Yo... lo hacía pensando en tu futuro. En lo mejor para ti. Pues yo no quiero. No quiero. Hijo mío, pero recuerdo que tenía el pelo rubio y rizado. Era un chico delgado y enclenque. ¿Puedes saber qué miráis? ¿Qué haces ahí parado? Mete eso en la tienda. Hola, Hidmet. ¿Llegas tarde? Tenía que ayudar a mi hermano con una cosa, lo siento. No te preocupes, no pasa nada, sin problema. Venga, hombre, ¿qué haces ahí paralizado? Hay que meter cajas, vamos. Llega tarde y encima se mueve como las tortugas. ¡Corre! Oiga. ¿Hace mucho que trabaja en esto? ¿Y a ti qué te importa? ¿Quieres abrir una tienda? No, solo era curiosidad. Llevo dedicándome a esto toda la vida. Mi padre me llevó a una tienda para que trabajase como aprendiz. Y sigo haciendo lo mismo desde entonces. Menos mal que el electricista Mujiti ni el otro chico, el de la tienda, se podían ocupar de vosotros. Ay, Sukran, ¿pero cuántas veces tengo que decírtelo? Entre la señora Seima y yo no hay nada. Es una buena mujer y una muy buena amiga. Solamente la ayudo porque soy muy buena persona. Por favor, entiéndelo. ¿Porque eres buena persona? Sí. No sé por qué no me lo creo.
¿Por qué sigues yendo a su casa? ¿Por qué sigues yendo para disfrutar de su baklava y de sus boreks? Sukran, no me hagas volver otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa con ese mujarrem si casi te casas con un completo desconocido? Ya voy yo, no te molestes. ¿Sukran? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Sukran? ¡Quieto ahí! ¿Qué está ¿Dónde pasando? Vas? Tranquila, Sukran, ya me ocupo yo de esto. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿De qué estás hablando? ¡Nos marchamos! ¡Suéltame! ¿Qué? ¡Camina, nos vamos! ¡Que me sueltes! ¡No! ¡Suéltame, me haces daño! Es mía. Escucha, tienes que venir rápido. ¿Qué? No, no, el tipo está aquí. ¿Qué dices? Vale, te pagaré la factura del agua. Y la de la luz. Vale, vale, pero date prisa, haz el favor. He encontrado esto. ¿Qué es eso? Yo no tengo hambre. Voy a buscar algo en condiciones, no comas eso. No hace falta gastar mucho. ¿Vamos a algún sitio barato? No, déjalo. Voy a por Ismet y me lo llevo a casa. Ya comeré algo cuando llegue. Trae. ¿Sabes qué haremos? Ve a por Ismet y a por los demás y tráelos. Vale. Y yo voy a por Lahmayun del restaurante de ahí detrás. ¿Qué te parece? No, no quiero que hagas ese gasto. ¿Sabes cuánto puede comer Fikret de una sentada? ¿Cuánto? Pues solicito un préstamo para pedir comida. Que no te preocupes. ¿Seguro? Que no hace falta que gastes tanto. Feliz, no digas tonterías, ni que me fuese a arruinar por eso. Además, me encanta estar con los niños. Vale. Por cierto, no tengo el número, ¿lo tienes tú? Del restaurante, y voy llamando. Pero podemos buscarlo en internet. Vale. Eres un mentiroso, mujarrén. Me has mentido en toda la cara. Es que se te ha ido la pinza. Yo no estoy casado. La he tenido delante, te lo puedo asegurar. Ha llamado a la puerta y venía con vuestro hijo. Eres un maldito desgraciado. Mujarrén, mira, vengo con tu hijo. Aquí la tienes, díselo a tu mujer y a tu hijo. ¿Tú quién eres? Si no te doy pena, yo que al menos te dé un poco de pena a tu hijo. Por lo menos preocúpate por él, aunque sea tú. ¿Qué clase de padre eres? Papá, ese niño es nuestro hermano. No, hombre, no. ¿Por qué dices eso? Ese niño no es nada vuestro. Te juro que es la primera vez que veo a esta mujer. No sé quién es. ¡Qué vergüenza me estás dando! ¡Mira lo que le dice a su mujer después de 10 años! Si todo esto es verdad, ¿dónde tengo una mancha de nacimiento, señora? Tienes una mancha. ¡En la espalda! De eso nada. ¿No crees que la habría visto si ella fuese mi mujer de verdad? Te lo he dicho, no la conozco absolutamente de nada. Mírame. Dime quién eres. ¿De dónde has salido? Cuéntame toda la verdad o te mato aquí y ahora. ¡No me toques! Te juro que te mato. Cuéntamelo todo, te mato ahora mismo. Vale, el idiota de tu marido me ha contratado. Ve a preguntarle a él. Fikri. ¡Fikri! ¡Fikri, ven aquí! ¡Sukran! ¡Fikri! ¡Madre mía! ¡Fikri! ¡Eres un desgraciado! ¡Ven aquí! ¡No, madre mía! ¡Por favor! ¡Quítadmela de encima! ¡Por favor, niños, quítadmela! ¡No me vas a fastidiar más la vida! ¡Me oyes! ¡A ti nunca ¡Cállate! Te parece suficiente! ¡Tú nos has fastidiado la vida a nosotros! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, Fikri! ¡Déjame en paz, Fikri! ¡Abre la puerta! ¡Fikri! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Abrid la puerta! Aparta. Fuera. Te he dicho que te apartes. ¡Te voy a matar, Fikri! ¡Pero estáis locos! ¿Qué hacéis con los niños aquí delante? ¿Estáis bien, niños? Vamos.
Eres una desgracia para esta familia. Tomad, poneos esto. Cielo, este hombre, este animal, me ha hecho cortar con Mujarrén, me ha hecho pensar que estaba casado. ¡Que no me importa, Mujarrén! ¡Y tú me importas muy poco! Vamos. Nos vamos a casa de Varys. Todo lo que he hecho ha sido por vosotros. Es que no lo entendéis. ¿Dónde tenéis los abrigos? Allí. Feliz. Cariño. Feliz. Feliz, ¿a dónde vais, Feliz? ¿Estás contenta con lo que has hecho? Todo esto es culpa tuya. ¡Es todo culpa tuya! ¡Ay, qué genio! Rachmet. ¿Dónde vais a estas horas? A casa de Varys a comer el Lagmayum. Vente. Luego te cuento. Recoge a Smet de casa de Tulay. Vale. Madre mía. ¿Quién es? Soy yo, Jacín. ¡Vete de aquí! Shaima, solo quiero que hagamos las paces. Le has hecho daño a nuestra hija y la has hecho muy infeliz. No, vete de aquí. Shaima, lo siento muchísimo, de verdad. He reflexionado después de lo que pasó. Y tienes razón. He estado pensando en qué tipo de padre estaba siendo. Y si de verdad quiero ser ese tipo de padre con mi hija. Tienes razón, Shaima. He metido la pata hasta el fondo. Por favor, abre la puerta para que pueda disculparme con nuestra hija. Vamos, abre, por favor, necesito que abras la puerta. Quiero poder disculparme y pediros perdón. Por favor, Shaima, abre la puerta de una vez. Mira, me alejo un poco si quieres, pero abre, Shaima. ¿Has comprado flores? Sí, ¿has visto? Es la primera vez que le compro flores a alguien, ¿ya ves? Son para Muste. Quiero decirle que he cometido un grave error y quiero disculparme con ella. Anda, por favor, Shaima. Abre. ¿No discutirás con ella? No, nada de discusiones ni peleas, no. Por favor. Gracias, Emma. Ve al salón. Yo llamaré a Musde para que salga. Sí, vale. ¡Shaima! ¡Jacín! ¡Jacín, te has vuelto loco! ¡Jacín, es una pistola! ¿Qué estás haciendo? ¡Te voy a matar! ¡Jacín, dijiste que venías a disculparte! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira lo que me habéis hecho las dos, madre e hija! ¡Me habéis dejado en ridículo delante de todo el mundo! ¡Tengo que limpiar mi nombre, Shaima! ¡Jacín, estás loco! ¿Qué te hemos hecho nosotras? ¡Nos vas a matar a las dos! ¿Qué querías que hiciera? ¡Sois dos zorras! Cualquier otro hombre que estuviera en por mi favor, situación Jacín, os habría pegado un tiro a cada una desde hace muchísimo tiempo. ¡Dispárame! ¡Dispárame no. a mí! ¡Para! ¡Mi madre no hizo no, nada! ¡Dispárame a mí si por eso favor. Es lo que quieres! ¡Vamos, dispárame! ¡Atrévete! ¡Mi madre no ha hecho nada! ¿Y qué razón hay para que me mates a mí? ¡Porque yo tampoco he hecho nada! ¡Jamás me he metido contigo! ¡Solo me hice esas fotos para que te enfadases! ¡Quería que te enfadases porque te odio! ¡Te odio a muerte! ¡Tú eres lo peor de este mundo! ¡Eres lo único de esta casa que debería morir! ¡Ojalá tú no fueras mi padre! ¡Ah!
Una ambulancia. Llama a una ambulancia, Muse. Colócalo encima. ¿Y si le pasa algo a tu padre? ¿Qué padre, mamá? ¿Tiene que darnos pena que haya venido a matarnos y no lo haya logrado? Me da igual. Un, dos, tres. ¿Quién se viene con nosotros? ¿Tiene coche? No tenemos coche. Debería ir yo. Vamos, señora, hay que ir al hospital ya. No puedo ir. ¿Por qué? Porque me da muchísimo miedo salir a la calle. Tengo agorafobia, ¿la conocen? Me pongo muy nerviosa y el corazón se me dispara. Tendrían que tratarme a mí también. ¿Y ella quién es? Ella es su hija. Vamos, Musde, por favor, ve tú con ellos. Te lo ruego, por favor, cielo. Mamá, no quiero ir. Por favor, cariño, no le dejes solo, por favor. Alguien tiene que venirse con nosotros. Vamos, cariño, por favor, coge tus cosas. Vamos, deprisa. Ya va. Toma. Aquí tienes otro para ti. Baris, enhorabuena por tu casa. Gracias. Toma. Smith, toma uno pequeñito para ti. Toma, queda un poco de bebida. Lagmayun. Sí. Toma. Hombre, hola. Hola. Tenemos lagmayun para comer. Pero bueno, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Gracias. ¿Qué es todo esto? Me gustaría saber por qué estamos aquí y no en casa. No te estés preocupando ahora por eso. Es una larga historia. Siéntate y come. Vale, gracias. ¿Cuánto tiempo sin comer esto? ¿A quién se le ha ocurrido? A Baris. Eres un crack. Disfrutadlo. Gracias. ¿Seguro que tú no quieres? No tengo hambre. Comed vosotros. ¿Fico? Hikmet se lo está comiendo todo. Pero bueno, déjame un poco a mí. Para. Ay, a ver. Espera, cariño, que te limpio. Déjame. No, tranquila. Ya lo limpio yo. Hola, buenos días. Hola. Estoy buscando a Sabás. ¿Está aquí? ¿A Sabás? Feliz, ¿quién es? Sabás. Hola. ¿Qué haces aquí, si se puede saber? No, ¿qué haces tú aquí, Sabás? Ha venido a verme un policía muy raro. Me ha contado cosas muy raras, como que has comprado esta casa. ¿Estás viviendo aquí, hijo? Claro que no. Voy a explicártelo. ¿Por qué no vamos a un sitio más tranquilo? Venga, vamos. Baris, ¿qué pasa? Hermana, Ismet quiere más a Irán. ¿Puedo dárselo? Pero ella... Es la que vino a hablar conmigo. ¿No se llamaba Kiras? Sí, eso es. Ella es Kiras. Mamá, por favor, vamos a hablar a otro sitio más cómodo. Venga. ¿Qué estás haciendo aquí, Sabás? Mamá, no estoy haciendo nada. Tranquila. Feliz, espérame aquí, por favor. Ahora vuelvo, de verdad. ¿Kiras? ¿Qué dicen? ¡Kiras, di algo!
¿De qué conoces tú a esta señora? Hermana, verás. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué pasa aquí? Rachmet, no te metas. ¡Di algo! ¿Cómo que desde ahora vas a vivir en esa casa? Hijo, ¿me lo puedes explicar? Es muy fácil. Estoy empezando una nueva vida en este barrio, nada más. ¿Qué estás empezando una nueva vida? Eso es. Pero si tú ya tienes una vida. ¿Qué haces tú viviendo en ese barrio y en esa casa? ¿Y cómo te ha llamado esa? ¿Te ha llamado París o me lo invento? ¿Eh? ¿De dónde se ha sacado esa chica ese nombre? Contéstame, hijo, y no me mientas. Y en cuanto descubrí su dirección, me presenté en la casa. ¿Estuviste allí? ¿Qué dices? ¿Fuiste a casa de unos desconocidos sin decir nada? Pero bueno, ¿cuándo lo hiciste? Verás, ellos viven en una casa muy bonita. Parece que son muy ricos. Hablé con esa señora, con su madre. Pero luego Baris me dijo que era mejor que no te dijera nada. Bueno, más bien sabás. Lo sabía. Si no me lo dijiste, no lo comprendo. Somos hermanas. Ya, es que Baris te quiere mucho, hermana. No sé por qué no ha querido contarte nada, pero sí sé que te quiere muchísimo. Fikret, ¿puedes traerme mi abrigo? Rachmet, ¿te importa recoger esto un poco? Tengo que salir de aquí. Hermana. Hay que ver con Baris. Desde este momento, nada de mentiras. Empecemos de cero. Soy Feliz. Mira qué bien. Me llamo Baris.
Mis padres están muertos, por desgracia. Terminé mis estudios. Antes trabajaba como aparcacoches y no me iba mal, pero como sabes, me acaban de despedir. Desde ese día lo que hago es buscar trabajo. Es todo. ¿Seguro? No me estarás mintiendo, ¿verdad? Claro que no. Mira la tele y ya está. ¿Y mamá? Sigue durmiendo en nuestra habitación. Parece que está muy triste. ¿Vamos a hablar con ella? No sé. ¿Y si le molesta? Mejor dejarla en paz. ¿Qué ha estado haciendo ese tal Varys? No le llames así. Es Sabás. Pues como sea. ¿Sabás o Varys? Eso ahora qué importa. Oye, hermano, no es posible que tuviera un buen motivo ¿para habernos mentido? Te digo yo qué motivo tenía, Kiras. Pues que no es más que un mentiroso. Y no volverá a acercarse a Phyllis, ¿vale? Tiene dos nombres y hasta dos vidas. Vaya sinvergüenza. A la mierda sus nombres y sus vidas. No volverá a mentirnos. ¿Y por qué se vino al barrio? Si es millonario. Ya. ¿Por qué nunca se nos acerca gente normal? Chicos, ¿por qué no esperamos? ¿Por qué no vamos a hablar con él para ver qué nos cuenta? Tú vete a dormir, anda. Mañana en clase no te van a preguntar por Varys. A dormir. Por cierto, no vuelvas a salir sin avisarnos. Tú siempre acompañada. ¿Estamos? Pues eso. Y tú también. Venga. Hermana. 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 Dime, amor. Me voy a acostar. Vale, muy bien, que descanses. Vale, si quieres, te puedes venir conmigo. Mamá está durmiendo en tu cama. Me quedo aquí, no te preocupes. No pasa nada. Dime, ¿te has enfadado conmigo? Yo jamás me enfadaría contigo, hermanita. Acuéstate, anda. Que descanses. Mi madre siempre quiso que me llamase Varys. Pero mi padre quería que me llamase Sabás, así que me registró con ese nombre. Pero todo el mundo me llama Varys desde pequeño por mi madre. Y así me he quedado. No es para tanto. Tampoco me parece a mí que sea para ponerse así. Vamos, digo yo. Sí, dime. Hijo, ¿dónde estás? Has vuelto a irte sin decir nada. Oye, voy a llegar tarde. Bueno, a lo mejor ni voy. No me esperes, ya hablamos mañana. Has vuelto a ir a ese barrio, ¿verdad que sí? Puede. Mira, hijo, lo siento, pero no te entiendo. Mamá.
Me lo pones muy difícil. No te metas. Por lo menos esta noche, por favor. Vale, hijo mío, vale. Muy bien, ya te llamo mañana. Tranquilo. ¿Quién llama ahora? A saber. Anda, mira quién es. ¿Cómo se llamaba este? No sé, tenía dos nombres. ¿Está Feliz ahí? Mm-hmm. Claro. ¿Está? Pero no quiere verte. Tengo que hablar con ella. A ver, no te has enterado. No quiere verte. Os entiendo perfectamente. Es vuestra hermana y solo queréis protegerla. Lo comprendo, pero hay cosas que no sabéis. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Te has callado algo más? Cuéntanoslo. Rahmet, mira. Rahmet, quita. Tú no te metas, hermana. Déjame a mí. Feliz. Vete de aquí. Vete. Espera, por favor. Hermana.